Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy hablaremos de las minas antipersona y de las personas que caen víctimas de estas minas antipersona, este peligroso y letal mecanismo de guerra. En la tarde de hoy tenemos al doctor, al abogado Gerardo Vega. Muy buenas tardes, bienvenido, director Karina, de la Fundación Forjando Futuros. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes. Y también tenemos a Marta Cecilia González Ávaros, ella es profesional en reparación individual de la Unidad de Víctimas de Antioquia. Buenas tardes y bienvenida también. Buenas tardes, muchas gracias por invitar a la unidad al programa. Bueno, vamos a hablar de este tema que es uno de los temas, digamos, más preocupantes en el tema de la guerra, y es el tema de las minas antipersona, porque la vida de las personas nunca vuelve a ser la misma después de que ocurre este trágico hecho que hace que las poblaciones se tengan que dividir, que tengan que caminar con muchísimo cuidado por su propia casa, por su propio territorio, que cualquier artefacto puede servir de mina antipersona. ¿Cómo pueden las personas que han sufrido por una mina antipersona pedir que se le reconozcan sus derechos? Bueno, la persona que es afectada por una mina o por un artefacto explosivo improvisado o por restos de munición también sin explotar después de un combate, tiene derecho a ser atendido integralmente por el Estado. Entonces, la ruta de atención a víctimas de estas personas como víctimas del conflicto armado es como lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, pero adicionalmente tienen derecho a una ruta muy especial en el tema de asistencia humanitaria, en el tema de salud, en el tema de rehabilitación. Bueno, muy bien, tenemos a Miriam Rosa. Miriam, buenas tardes, bienvenida. Miriam, buenas tardes, les buenas escuchamos. Tardes, muchas gracias. Yo no voy a hablar de las minas, pero gracias por el espacio. Y entonces, para aprovechar el doctor Gerardo, qué bueno, porque él da unas respuestas muy claras, como a todo. Yo soy una persona que hace 4 años, yo ya les llamé hace como 20 días, hace 4 años recibí carta cheque, la devolvieron que por un error en número de cédula para corrección, hace 4 años pues voy y vengo. De todas maneras, el motivo de mi llamada es que hace 2 meses ustedes me mandaron una notificación que tenía que mandar a decir si el esposo de mi hijo se había muerto o eso, que porque si no me llegaba el 50% de este dinero. En todo caso, yo ya envié esto. Yo con el papá de mi hijo, yo no vivía desde que él tenía 2 añitos, yo no sabía nada de él, pero averigüé, ya envié la difusión de mortoria de él hace un mes. Entonces, para saber pues cómo va esto, muchas gracias. Muy bien, ¿qué le respondemos? Doña Miriam, muchas gracias por llamar. Sí, usted efectivamente tiene varios casos, 2 casos concretos con la unidad para las víctimas, uno de ellos por homicidio, como lo acaba de relatar. Como usted recientemente hizo esta novedad, se llama, que es reportar una situación nueva dentro del grupo familiar, la unidad tiene que procesar esa información para poder hacer la programación del giro. Lo importante es que usted está incluida en el Registro Único de Víctimas, usted lo sabe, usted va a tener derecho a recibir la indemnización y como pues es la única sobreviviente, entonces recibiría el monto de la indemnización que le corresponde a los padres. Bueno, muy bien. Bueno, abogado Gerardo, normalmente digamos que hay unas lesiones por el conflicto armado, pero en el tema de minas antipersona las personas pierden el oído, pierden sus piernas normalmente. ¿Cuál es esa atención que reciben diferente este tipo de personas? Bueno, hay una ruta establecida. Yo quisiera decir primero las minas antipersonal, que es cualquier artefacto con capacidad de hacer daño, de herir o de matar a las personas, sí, que está concebido para eso, para hacer daño, herir, incapacitar o matar las personas. Sí, que viene desde el que está en el piso enterrado hasta la pipeta de gas, que tiene un montón de elementos letales. Que son armas prohibidas en el derecho internacional, en el derecho de la guerra, pues en el derecho, los mínimos que deben tener los combatientes es la no utilización de ese tipo de armas. Bueno, y en segundo lugar, hay un artículo específico en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, precisamente para el tema de tierras, donde niños, niñas y adolescentes deben tener un trato prioritario, una ruta preferente para ellos. Y en general, a todas las personas, pues hay una ruta de atención médica para la prótesis, para su tratamiento físico, para el tratamiento psicológico que debe tener la persona y además de esa para su inclusión en la parte socioeconómica. Después de un daño de esto, de una persona pierde un miembro, pierde la pierna, pierde el pie, pues su capacidad laboral no es la misma. De pronto no podrá seguir laborando en el campo como lo hacía. Hay que
tener un proyecto productivo que le permita desarrollar sus actuales capacidades. Pero además de eso, la atención psicológica y física, el tema de la prótesis, que en muchos casos es lo que más se necesita. Bueno, muy bien, tenemos llamada. Tenemos a Ivonne Velázquez. Ivonne, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sí, buenas ¿cómo tardes. ¿Cómo está? Ivonne. Muy bien, ¿usted? Mira, es para averiguar sobre el cheque de ella. Sí, cuéntenos. Es que ella hace 3 años que a mí me pagaron el marido, ¿no es cierto? A la otra hija mía ya lo dieron, a nosotros dos. Ya a él, no, no, a ella no la han dado porque era por un nombre, por una letra. Ivonne, hagamos una cosa, mérmele al televisor o acérquese un poquito más la bocina porque no le estamos escuchando bien. Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, listo. Intentémoslo otra vez. Vea. Es que Ivonne Yané Velázquez está con el cheque que lo tienen detenido porque a ella no le dieron cheque porque le faltaba una letra. Por ponerle la Y le pusieron la J. ¿Le cambiaron una letra en la carta cheque? Sí. Ok. Entonces lo volvieron. Sí, y hace 3 años que lo volvieron hace 3 años, entonces estamos llamando y llamamos y no da ninguna respuesta. Ok, Ivonne. ¿Está clara la inquietud sí, de Ivonne? Claro que sí, está muy clara. Ivonne, muchas gracias. Doña Ivonne, muchas gracias por llamar. Según nos reporta nuestro compañero, efectivamente el caso de la familiar de la señora Ivonne fue reconocido por la unidad, es un homicidio dentro del conflicto armado. Parte de su grupo familiar ya fue indemnizado y el error que ella manifestó ya fue reportado a la ciudad de Bogotá, es decir, ya la corrección se envió con la copia de la cédula adecuada. Entonces debe esperar a que la unidad la contacte nuevamente para que se entregue la parte de la indemnización que quedó faltando. Muy bien. Abogado Gerardo, retomemos el caso. Una persona cae, vamos a hacer los hechos uno por uno para que lo podamos explicar bien. Una persona cae en una mina antipersona en San Luis o en el oriente antioqueño que estuvo tan mal en ese tema, que todavía están en un proceso de desminado. Esa persona tiene que ir a una de sus urgencias, no tiene con qué, digamos, que se le atienda, le toca conseguir el dinero prestado, finalmente lo logran atender, tiene que llegar a un hospital de tercer nivel como el Pablo Tobón, de cuarto nivel como el Pablo Tobón Uribe o el San Vicente. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo se repara ese daño? ¿Cómo se puede solucionar ese problema económico que ellos puedan tener? Bueno, en primer lugar decir que todo está concebido en la ley de víctimas para que estos servicios sean prestados de manera gratuita. Lo puede hacer ante el Ministerio de Salud o también ante las autoridades locales, hacer el trámite ante las autoridades locales. Cuando hay unidad de víctimas en ese territorio, en Antioquia estamos hablando de Medellín, Apartadó, Caucasia, si no estoy mal, Marta. En Caucasia también. Pues dirigirse de manera inmediata allá para hacer el trámite, recuperar los costos que ha tenido, lo mismo que el tema de la prótesis. Debe ser de manera entregado por el Ministerio de Salud a través de los diferentes operadores del servicio de salud. Yo quiero completar lo que Gerardo está diciendo que es adecuado y es en este sentido. Las personas lo primero que deben hacer, sus familiares, si él está pues gravemente herido, es hacer una declaración en la personería municipal. La unidad para las víctimas prioriza esa declaración para la valoración y tienen derecho a recibir una asistencia humanitaria, una ayuda humanitaria de 2 salarios mínimos para esos gastos iniciales. Pero como dijo Gerardo, la atención médica es completamente gratuita. Por ejemplo, en Antioquia tenemos una red con el sistema de salud del departamento y de los municipios, hay transporte incluso a través de helicópteros, porque en zonas tristemente muy apartadas, donde no hay una buena atención hospitalaria, para traerlos a la ciudad de Medellín. Y el sistema de salud debe, o sea, las EPS a las que están afiliadas estas personas deben cubrir los gastos de transporte de ella y de sus familiares a la ciudad más cercana. Bueno, muy bien. Ahora nos está llamando María Elena. María Elena, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sí, María Elena, cuéntenos, la escuchamos. Mucho gusto. Mira, yo quiero una inquietud. Claro. Yo también entiendo, lo que pasa es que yo sufro una enfermedad terminal. De extrema vulnerabilidad, estoy desplazada en el conflicto armado. ¿Qué especialidades tenemos nosotros en ese caso? Muy bien, María Elena.
En este momento pues estoy en una situación de estado vulnerable, no tengo vivienda, muy estresada. Estoy con psicólogo, psiquiatra. Tengo a cargo dos adultos mayores, pues mi hijo se fue en este momento. María, ¿no se fue desplazada de qué territorio? De Cartagena, Bolívar. De Cartagena, Bolívar, bueno. Muy Cartagena, bien. Bolívar. Yo vamos a hacer más preguntas a María Elena. María Elena, es que no me quedó muy claro. ¿Dime? Usted me dice que tiene una enfermedad terminal. Sí, terminable. ¿Qué enfermedad tiene usted, doña María Elena, si nos puede contar en general? ¿Eh? Ay, mami, me da pena. No, el bueno, está muy bien, no diga. Mire, doña María Elena, le pregunto es por lo siguiente, porque la unidad tiene una ruta de priorización para las personas que tienen enfermedades terminales. Por ejemplo, si tiene un cáncer. Entonces, nosotros tenemos que saber, porque la unidad, pues, usted tiene que entregarnos o un certificado médico, una copia de la historia clínica, algo que no sea costoso para usted, que usted ya tenga en su casa, y con eso, si usted ya lo mandó, entonces la unidad prioriza su caso y su situación. La priorización no quiere decir que mañana la vamos a estar llamando, no, pero sí que su caso va a ser estudiado primero que los demás y la vamos a estar llamando rápidamente. Entiendo que ya usted entregó la documentación. El compañero nos está diciendo que su caso ya está siendo analizado en la unidad. De todas maneras, vamos a tomar nota de su nombre y todos sus datos para, si es del caso, volver a decir en nuestra oficina que prioricen su caso por su enfermedad. Muy bien, María Elena, muchas gracias por llamarnos. Bueno, ¿en qué casos, en caso de que la persona que tuvo ese contacto con la mina antipersona muera, ¿qué pasa con ella y qué pasa con sus familiares? Bueno, pues los familiares, esposa, esposo, hijos o padres deben rendir la declaración, como en el caso de todas las víctimas, ante las personerías en nuestros municipios o en las oficinas de la unidad de víctimas o en la procuraduría, si la hay también, rendir la declaración, porque ya allí lo que hay es el fallecimiento de una persona, la muerte de una persona, y como tal tienen derecho a la reparación administrativa que hace el Estado, lo mismo si se requiere para las ayudas humanitarias o desplazamiento, depende de lo que suceda, pero serán sus familiares entonces los que hagan la reclamación para tener acceso a la reparación de víctimas. Bueno, muy bien, hablemos del tema en general, ¿qué está pasando con el desminado? ¿Cuáles han sido, digamos, esos avances que se ha tenido en el último tiempo? El desminado en Colombia básicamente ha estado a cargo del Ejército Nacional. En Antioquia tenemos dos municipios que han sido declarados libres de sospechas de mina, que ni siquiera se puede asegurar por completo, pero sí libres de sospechas de mina, que son San Carlos y San Francisco. Y se está avanzando en el desminado de otros territorios. Parte de lo que se espera para el futuro es el programa de desminado humanitario con organizaciones no gubernamentales internacionales que se están certificando para apoyar el trabajo del gobierno nacional y mirar si ese trabajo es posible hacer con personas que han sido desmovilizadas del conflicto armado. Muy bien, ¿ha venido disminuyendo el nivel de personas que caen por minas antipersona o sube o se mantiene estable? ¿Cuáles son las estadísticas? Es muy triste decirlo, pero se mantiene. Pues usted ve las noticias y semanalmente hay incidentes por mina, por heridos, por personas que fallecen por la mina, niños, niñas, que es lo más triste porque ellos están jugando en el campo y las minas son camufladas como pelotas, en una pelota o en una muñeca. Y los niños también son muy inquietos y ven municiones que quedan de un enfrentamiento